Para no demorarnos más, vamos a dar inicio. Antes que nada, les quiero dar las gracias por asistir a este seminario y darles la bienvenida a un nuevo seminario virtual del ciclo de seminarios de IPABI-FUIMA. En esta oportunidad, la disertación estará a cargo del doctor Leandro Ortega. Para quienes no lo conocen, Leandro es biólogo y doctor en ciencias biológicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. Entró al INTA para realizar su tesina de grado y continuó con una beca CONICET en el grupo de estrés salino dirigido por la doctora Talesny. Realizó varias pasantías postdoctorales en universidades internacionales, en Hungría y en Bélgica, para perfeccionarse en el estudio de la pared celular, la detección de óxido nítrico y proteómica. Actualmente es responsable y coordinador del uso y mantenimiento del equipo de microscopía confocal espectral y del HPLC, que prestan servicios al CIAP y a entidades de investigación de todo el país. En esta oportunidad, Leandro nos contará sobre la técnica de HPLC, de qué se trata, su utilidad y nuestras capacidades actuales y potenciales en el CIAP. Te dejo, Leandro, para que vos des comienzo. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, ahí estamos, listos para largar. Si llega a haber problemas con el audio, por favor díganmelo acá en el chat y bueno, vamos viendo si lo arreglamos. Bueno, es un gusto enorme para mí estar acá dándoles esta charla que surgió así muy espontáneamente y con el objetivo de que sea lo más informal posible. Todo surgió a raíz, más o menos les cuento cómo es el trasfondo de la charla. También, no solamente para la gente de INTA, que debe estar al tanto de la situación, sino también para la gente extra INTA, que por ahí ha pasado por situaciones parecidas. Hace un par de meses hubo una partida de dinero considerable para adquirir equipamiento con el objetivo de aumentar las capacidades analíticas de nuestro instituto. Como suele pasar en INTA, llegó así muy sorpresivamente a último momento y es como que nos agarró a todos desprevenidos. Y bueno, en el momento se trató de armar más o menos una propuesta lo más coherente posible, pero dado los tiempos que jugaban en ese entonces, es como que fue difícil ponerse de acuerdo entre los diferentes equipos y bueno, al final se adquirió otro equipamiento que si bien siempre es útil, este fue una pena que quedara ahí y más o menos me quedó la impresión de que muchos grupos de trabajo de nuestro instituto y a su vez de IACS, que también forma parte de nuestro centro, pero que por cuestiones espaciales y organizacionales está más alejado, por ahí no pueden tener mucha idea de lo que tenemos en nuestros dos institutos. Y bueno, esa fue la gran motivación para hacer este seminario, la principal motivación para armar esta charla. Es decir, hacernos conocidos a todo el centro y también a otros investigadores que pueden estar interesados en esta técnica y sus capacidades para sus temas de investigación. Espero que ese sea mi gran objetivo. El otro es que quede muy en claro, para qué sirve, cuál es la utilidad de esta técnica, que por ahí suena muy a chino, un tanto intimidante, pero que no lo es en absoluto. Por eso titulé así esta charla, HPLC para principiantes, que es inspirada en esa famosa serie de libros que explica cosas raras o complejas para gente que no tiene idea, que es la famosa serie de los libros For Dummies en inglés.
HPLC son las siglas en inglés de High Performance, o también se dice High Pressure, que quiere decir alta performance o alta presión. Vamos a ver bien en detalle después de qué se trata. Y LC es de cromatografía líquida. La traducción literal es cromatografía líquida. O sea que en sí estamos viendo que es una cromatografía en sí. No hay mayor complicación de eso. Se trata de una cromatografía. Y entonces, ahora vamos a ver de qué se trata la cromatografía. Es una técnica química, cuya gran utilidad está en que me permite separar los componentes de una mezcla. Es decir, que yo puedo tener una mezcla compuesta de muchas cosas, una solución compuesta de muchas cosas, de origen tan variado como vegetal, animal o mineral. La puedo someter a esta técnica y voy a poder separar sus componentes. Ese es el gran valor. Y eso es lo que se grafica acá, muy simplemente, en este video que encontré en YouTube, que es muy útil para ver el concepto principal. Fíjense, esta es una cromatografía en papel, es la más simple que se puede llegar a hacer. Y separando, como hace el autor del video, una línea que dibuja él con un marcador. Lo pone este papel en un beaker lleno de agua, en este caso es simplemente agua, que va subiendo por el papel por capilaridad, y simplemente por fuerza de arrastre va separando las diferentes tintas que componen la marca del marcador. Entonces, fíjense, ahí tenemos una tinta de color amarillo, otra de color rojo y otra de color más azulado, negro. Este es el principio de la cromatografía, de cualquier cromatografía del tipo que se trate. Este es el principio filosófico, por decirlo de alguna forma. Después, una vez que esto está acelerado, por supuesto, esto lleva, hacer este pequeño experimento casero lleva unas horas. Y una vez que se lo termina, sacamos el papel y lo podemos ver con nuestros ojos, una vez seco, cómo se desarrolló esta corrida cromatográfica. Esto se viene haciendo desde hace 2 siglos. El primero que lo desarrolló fue un ruso, este señor, Mikhail Semyonovich, que lo que él observó fue que cuando hacía extractos de sus plantas del jardín, porque era muy adepto a la botánica, hacía extractos de sus plantas para ver qué obtenía, y lo hizo con dos formas. Una probando papel de escribir simplemente, y poniendo gotitas de ese extracto y luego sometiéndolos a una mezcla de solventes. Probó agua y después probó agua con alcoholes y otros compuestos orgánicos. Y también armó este dispositivo, un tubo de vidrio, que es lo que conocemos como columna de Cefadex más adelante, y lo cargaba por arriba. Él llenó esta columna con algodón al principio para probar, y lo llenaba por arriba con sus mezclas, y después iban separando por acción de la gravedad, en este caso. Entonces, este señor fue el que inventó el método, y con el desarrollo enorme de la tecnología y la producción industrial a lo largo de los últimos siglos, tenemos el enorme desarrollo que ha obtenido esta técnica y que nos lleva a las técnicas de alta presión. Pero en sí podemos usar cualquier muestra, como les dije antes, del origen que sea. Pueden ser tanto un extracto vegetal, como en este caso, una solución de clorofilas, como se puede ver acá. Puede ser un lixiviado que se puede obtener de una maceta o de cualquier otro soporte en el cual se están haciendo crecer plantas y se las riega. También puede ser solución de suelo mezclada con agua para ver qué compuesto suelta. Puede ser un cultivo microbiano o de cualquier otro microorganismo, el cual se puede solubilizar también en las soluciones adecuadas. Y luego de una purificación, pasos de purificación que siempre se tienen que realizar, se pueden analizar por esta técnica. O sea que sepan lo que las muestras pueden ser de origen muy variado, origen animal, tanto animal como vegetal y mineral. Entonces, la evolución de las que les hablaba
se dio más o menos así, a donde teníamos, a donde al principio usábamos un vaso de Bickel lleno de la solución que me arrastraba a mí la muestra mezcla de interés, llegamos pasando por las columnas de vidrio, rellenas así muy manualmente, muy artesanalmente, llegamos al uso de bombas de pistón, de doble pistón en este caso, que me van a crear una presión que yo voy a poder manipular y setear, y todo eso me va a estar empujando a mí el solvente que va a ir llenando todas estas mangueritas. Esta es también la otra gran evolución, no tengo simplemente un vasito y la solución ahí suelta el aire, sino que tengo todo en un sistema herméticamente cerrado y que va a estar bajo la presión que yo setee. Luego, para sembrar la muestra, pasábamos de esto, una cosa muy artesanal, hacer una por una sobre el papel o tirándola por encima de la columna. Ahora llegamos al desarrollo de la robótica, en la cual tengo un bracito, que acá no se ve, pero está ahí metido, es un brazo robot, al cual yo le digo, le puedo decir, que busque la muestra en esta gradilla. Este es nuestro aparato, el que tenemos en el CIAP. Una gradilla que tiene hasta 100 muestras de capacidad. El bracito va a ir buscando una por una y va a ir aspirando los microlitros que yo le diga. Puedo aspirar tampoco como 0 o 1 microlitros, hasta tanto como 100 en el caso de nuestro aparato. Ahora hay algunos que pueden aspirar más. Y luego eso va a pasar, va a ir por todo el sistema de cañerías hasta esto que es un horno. ¿Sí? Un horno que me va a mantener las condiciones de temperatura y humedad constantes durante toda la corrida, o sea que ya no voy a estar dependiendo de la temperatura ambiente, que afecta mucho la forma en que se comporta una mezcla de solventes. Ahora tengo todo fijo y bien seteado, y eso me elimina muchos errores. Y por último no, el siguiente paso, el más importante quizás, la columna. Ahora ya no voy a estar dependiendo de una tirita de papel o una tira de sílica, como se decía antes, que me separe a donde se van a ir separando las bandas, así de forma más o menos no muy resuelta unas de otras, sino que ahora tengo todo armado en esto que es la columna. Es el corazón y la columna vertebral, la verdad, de todo el sistema. Acá es donde ocurre la magia de la separación. Las primeras columnas que se fabricaron en forma seriada venían así de vidrio, ahora, y después de este tipo de plástico. Ahora prácticamente todas vienen así, con esta chaqueta o cubierta de acero inoxidable. Y ahí adentro está la resina, o fase estacionaria, es decir, lo que está quieto, que tiene este aspecto bajo el microscopio electrónico. Fíjense, son unas bolitas de sílica, que de acuerdo a su fabricación tienen diferentes estructuras y diferentes poros, fíjense que tenemos varios. Cada bolita a su vez tiene pequeños túneles por dentro, pequeñas acanaladuras por dentro, por las cuales también va a pasar la fase móvil, o sea, toda la mezcla de solventes que va a ir arrastrando mi mezcla. Y ahí es donde ocurre la separación de los compuestos que forman la mezcla. Esa separación ocurre gracias a que de fábrica, estas bolitas de sílica, se les adosan compuestos orgánicos que, de acuerdo a su diseño y su conformación espacial, van a interactuar en distinta forma con las cosas que yo quiera separar. Entonces acá tenemos dos ejemplos de estos diferentes compuestos que se le pueden adosar a estas bolitas de sílica. Imagínense que esta es la superficie de sílica. Y acá esto, en fábrica, químicamente se le ha adosado una colita de un compuesto orgánico de 18 carbonos. Este es el ejemplo de una de las columnas más usadas en cromatografía de alta presión, que es la columna de la C18. Ese número viene de acá precisamente, de estas colas de compuestos orgánicos de 18 carbonos. Entonces lo que tienen que imaginarse
es que todo lo que venga en la solución que le inyecto a esta columna va a pasar por entre estas colitas y de acuerdo a su afinidad o rechazo por la estructura de estas colas van a quedar más o menos atrapadas. Eso es lo que hace que se vayan juntando en bandas las especies químicas y después vayan saliendo en orden conforme va transcurriendo la corrida cromatográfica. Y acá tengo otro ejemplo, este es un ejemplo de una columna fenilexilo, fíjense qué distinto grupo asociado acá. Y estos son solamente dos, hay como 40 tipos, y me estoy quedando corto, hay muchísimos tipos de diferentes de columnas que me van a separar diferentes compuestos de acuerdo a lo que yo quiera ver. Entonces tengo, de acuerdo a la columna que vaya a usar, voy a poder separar aminoácidos, que son obviamente los ladrillos que forman las proteínas, también puedo separar proteínas enteras en este sistema, puedo separar especies inorgánicas como cationes y aniones, pero no solamente se queda ahí con este tema, también las especies orgánicas adquieren una carga eléctrica, entonces los puedo separar en un sistema de cromatografía iónica. También voy a poder separar a monosacáridos y polisacáridos. La columna amino es la que separa eso por lo general. Y también hasta hormonas vegetales. Y esto me estoy quedando corto. Ya más adelante les voy a dar otros ejemplos de la gran versatilidad que puede tener esta técnica. Y el tercer punto, el tercer factor importante en esta evolución de la técnica, de la cromatografía, está en los detectores. A donde el señor Semyonovich veía con sus ojos el desarrollo de la corrida en esa tira de papel o en la columna, ahora disponemos del enorme avance que ha tenido toda la tecnología de detección de especies químicas. Bueno, y ustedes asiduamente usarán muchos de estos aparatos en sus medios de trabajo. El más común, el que disponemos, es el espectrofotómetro. La versión adaptada a la cromatografía líquida de alta presión es el detector UV visible, y básicamente es eso, es un espectrofotómetro que está adaptado con una celita muy chiquita para medir la absorción, si los compuestos de interés tienen actividad óptica, es decir, si absorben la longitud de onda, parte de la longitud de onda con la que yo ilumino, eso va a ser transformado en una señal electrónica y lo voy a poder detectar después en la computadora. Una versión superior de este tipo de detección espectrofotométrica es el arreglo de diodos, que el arreglo de diodos en lo que consiste es en una serie de detectores de diodo, que se les llama, que me van a detectar no solamente dos longitudes de onda, como puedo hacer con el UV visible. El UV visible me deja a mí solamente detectar una o dos longitudes de onda para medir. Y con el arreglo de diodos yo puedo detectar todo el espectro. Así que imagínense la gran ventaja de este detector sobre el primero. Otro detector que tenemos nosotros en nuestro equipo es el del índice de refracción, o índice refractivo, que es para compuestos que no tienen actividad óptica, ¿sí? O sea que no absorben longitudes de onda, pero sí pueden inducir un cambio en la densidad de la solución que esté pasando por este aparato, y eso, este detector lo puede transformar en una señal electrónica y también me lo grafica en forma de picos. El otro detector que se usa es el de fluorescencia, esto es para compuestos que tienen esta particularidad, esta propiedad de emitir una luz cuando son excitadas por otra longitud de onda de mayor energía. Y luego tenemos el detector específico para especies cargadas, con carga positiva o negativa, es decir, para iones, que es el conductímetro. Y por último, el espectrómetro de masas, que es lo más sensible y poderoso, hablando de detectores para cromatografía, y que la verdad que si me pusiera a hablar de esto, te llevaría a otro seminario. Sepan que existe, es lo más sensible, para los fines de estudios muy grandes, quizás excede el objetivo de la charla, pero sepan que está. Si quieren, después lo hablamos más en detalle.
Entonces, llegamos a nuestro aparato. El que tenemos nosotros es este, es un Shimatsu Prominence 20A, pero que en realidad, acá me olvidé de detallarlo, en realidad es un híbrido con el aparato más viejito que teníamos, que es un 10AT, pero en sí el corazón sí, del aparato es esta marca, es este modelo, el Shimatsu Prominence 20AT. Que este es el aspecto, fíjense, es un aparato que fue comprado en sus inicios con y la idea de manejarlo o de usarlo exclusivamente como un cromatógrafo de iones, es decir, para medir muestras que básicamente el grupo de, o varios grupos de fisiología necesitaban para medir cationes y aniones en sus muestras. Y fíjense, ahí pueden notar la diferencia entre los módulos más nuevos, que son del equipo este que les estoy hablando, el 20A, y estos otros que tienen este aspecto más viejito, que son del equipo antiguo. Que antes de tirarlos, yo hice la prueba de conectarlos para aprovecharlos, y bueno, por suerte tuvimos suerte, se adaptaron bien. Este de acá arriba es el equipo, es el UV visible, y este de acá es el de índice de refracción, adaptados a este equipo. O sea que en sí, este es un equipo medio Frankenstein, un equipo híbrido, que recuerden eso, originalmente estaba pensado para medir solamente iones, pero que gracias a que le pudimos conectar estos detectores, ahora podemos medir azúcares y otros compuestos orgánicos. Entonces los detectores que tienen, perdón, las unidades que tienen son una bomba única, doble pistón, eso ténganlo en cuenta, porque bueno, ya más adelante les voy a aclarar bien qué tipos de corrida existen, pero en sí esto significa que no podemos variar la velocidad del flujo dentro de la corrida cromatográfica, siempre vamos a mantener un solo nivel de presión y de flujo, eso es lo que se llama una corrida isocrática, eso ya es un límite, pero bueno, es lo que hay. Después tenemos el autoinyector, el autosampler o autoinyector, que es lo que les mostraba anteriormente, a donde está la gradilla de hasta 100 muestras con el bracito robótico que me va a buscar cada muestra y a inyectarla automáticamente. Luego el horno, donde está la columna o columnas que vaya a usar. Y los detectores, que como les comenté, son un UV visible, uno de índice de refracción y el de conductividad o conductímetro. Este es el detector UV visible del equipo viejo adaptado a este nuevo modelo. Fíjense cómo tiene una cañería de entrada y otra de salida, o sea que el detector está formando parte de toda la columna de flujo que se da en el equipo. Tiene este rango de detección que es muy parecido al de cualquier espectrofotómetro de mesada. Tiene su control de temperatura. Y tiene un modo dual también como la mayoría de los espectrofotómetros. Este detector sirve para medir proteínas, moléculas orgánicas, diferentes fármacos. Este es un ejemplo de una corrida con el detector iónico, una corrida de cationes en este caso. No es la más linda que encontré, pero bueno, así salen más o menos. Para los que estén interesados, estos son los tipos de cationes que podemos medir: litio, sodio, amonio, potasio, magnesio y calcio. Y fíjense el orden de magnitud en el cual podemos detectar, realmente es muy, muy sensible. Y esta es la media, ¿sí? Podemos detectar hasta tan poquito como menos de una parte por millón. Y este es un ejemplo de un cromatograma de aniones. En este ejemplo salen separados fluoruro, cloro, nitrito, bromuro, nitrato y sulfato. La columna que usábamos, hablo en pasado porque lamentablemente ya expiró, estamos viendo si lo podemos reponer, la columna que usábamos podía separar estos y aparte podía también detectar iones fosfato. Bien, hablando de costos ahora, antes de hablar de posibilidades, ¿cómo se calcula el costo de preparar una muestra y pasarla por este equipo?
Por un lado están los insumos que están involucrados para preparar la fase móvil, ¿sí? O sea, lo que va arrastrando la mezcla que yo inyecto. Que pueden ser drogas, para, en el caso de que sea un buffer, o sea, diferentes sales. Después compuestos orgánicos, de los cuales los más utilizados siempre son metanol y acetonitrilo. Y luego el determinante, que es el agua, que tiene que ser siempre de calidad Mili-Q, preferentemente. Este es un gran requerimiento porque este aparato, como se imaginarán, requiere un máximo grado de pureza. Todo tiene que estar hiperfiltrado para que no tape ningún componente del circuito. De hecho, siempre se hace hincapié en que todas las drogas y solventes que se usan vengan ya con la determinación de que sea de grado HPLC, pero tampoco que eso no sea una traba. La denominación de grado HPLC quiere decir simplemente que ya de fábrica se pasó por un filtro de 0,22 micras, es decir, que fue prácticamente sometido a una esterilización por filtrado. En el caso de que no puedan acceder a una droga o a un solvente de esta calidad, sepan siempre que uno puede hacer el filtrado en el laboratorio, ¿sí? Siempre y cuando dispongamos de los filtros de este nivel de porosidad. Luego el otro costo importante está en la reposición de las columnas, porque no duran para siempre, lamentablemente. Con el uso, lo que va ocurriendo es que sí o sí, cuando uno purifica el extracto que uno va a usar, sí o sí siempre va a pasar alguna impureza que va a permanecer soluble con nuestros componentes de interés. Entonces eso a la larga se va a ir pegando a la resina, a esas colitas que les mostré, y con el tiempo la va a inutilizar. Eso se va a ir viendo después en la forma de los picos que van saliendo en la señal de los detectores. Se ve una degradación de los picos, salen cada vez más chatos, más bajitos, cada vez más pegados entre ellos. Y en promedio se calcula que para una columna cualquiera, la vida de la columna dura unas 2.500 inyecciones. Dependiendo de su uso, esto puede significar entre 3 años a 7. Para poner un ejemplo, cuando se debe reponer una columna 618, que es la más usada, hay que contar con una inversión de $1.900, pero las hay más caras y más baratas también, por supuesto. Entonces eso es lo que se tiene en cuenta también a la hora de calcular los costos al usar esta técnica. Y por supuesto el otro factor es cuánto cuesta mantener el equipo y reemplazar las partes, porque también se gastan los O-rings que sellan cada parte de las tuberías, se terminan desgastando. Los pistones de las bombas también se terminan desgastando. Y por último, el filtrado, que es lo que les comentaba. Todo se tiene que filtrar, sí o sí. Tanto la fase móvil como las muestras. Todo tiene que ser filtrado. Y los filtros no son nada baratos, dependiendo del tipo de filtro, porque también hay que ver de qué está hecho para que sea compatible con la fase móvil. Hay que comprar algunos más específicos o más genéricos, eso también va a incluir en el precio. Para darles una orientación, los filtros de nylon, que son los más usados y los más versátiles, entre los más versátiles, están costando, la cajita que trae 100 filtros, está costando unos 1.000 pesos, más o menos. Y estos son los equipos de filtrado que se usan, este para la fase móvil, y estos son ejemplos de los discos con los cuales se filtran las muestras. ¿Sí? Vienen ya diseñados para ser adosados a unas jeringas comunes. Estos filtros son generalmente de un solo uso, son los más caros, son tan pensados para gente muy pudiente. Esto se usa una sola vez y se tira así, el filtro está allá adentro, el filtro y la carcasa. Y si no, para la gente como uno, se venden los holders, es decir, los portafiltro. Entonces acá con este sistema podemos comprar las membranitas, los circulitos que caben acá individualmente, y esto después usamos el filtro, tiramos la membranita y después esto se lava
junto con la jeringa y se puede volver a usar para otra muestra. Y aquí estamos, a lo que impulsó esta charla. Este es el equipo que nos presupuestaron y que si mi charla tuvo éxito, y obviamente quedo a consideración para seguirme comunicando con todos los participantes que así lo quieran, este es el equipo que estábamos pensando, que nos presupuestaron y con el cual pensamos volver a recuperar las capacidades que una vez nuestro equipo tuvo, porque como les dije, el equipo viejo que teníamos, el Shimadzu A10, era un equipo que cuando yo entré al INTA, en ese entonces el IFIBE, ya tenía su tiempo, tenía como unos 5 años, lo manejaba una sola persona, y para un tema muy específico, él hacía análisis de lípidos, y bueno, y luego obviamente con el correr del tiempo, el aparato, el modelo ese quedó muy, muy desactualizado, no se podía comunicar ya con los nuevos modelos de computadoras, así que quedó muy excesivamente obsoleto. También las bombas pasaron de moda, empezaron a fallar, y bueno, ya prácticamente era más barato comprar uno nuevo que uno que reponer ese, que tratar de arreglar ese. Entonces quedó ahí en desuso, yo le rescaté esos detectores nomás, pero la gran macana es que ese equipo estaba equipado para hacer corridas en gradiente, es decir, una corrida que puede variar su flujo y su presión dentro de una misma corrida. ¿Por qué es importante eso? Porque algunos compuestos solo se pueden separar de esta forma, y de eso les voy a hablar ahora. Esto es lo que podríamos hacer con este equipo nuevo. Este equipo, la de la serie Nexera, es una gran actualización porque ya está dentro de lo que se le llama un Ultra HPLC. O sea, un HPLC que, a diferencia del equipo que tenemos, se maneja por encima, con presiones de por encima de 20 megapascales. Con esas condiciones, es decir, al poder poner correr a mayor presión y haciendo un gradiente, podemos analizar cosas como aminoácidos y proteínas, que hoy en día no podemos hacer en nuestro equipo, flavonoides, que tienen actividad ópticas, o sea, tienen actividad no solamente en el UV visible, sino también de fluorescencia. Podemos detectar hormonas, algunas podemos detectarlas en nuestro equipo, pero otras no. Fitosiderófores, que son unos compuestos que solamente algunos grupos vegetales producen, muy difíciles de detectar, hacen falta corridas en gradiente y un detector de fluorescencia para medir estos compuestos. Y otros que el grupo de hongos, varios equipos de grupo de hongos me preguntaron, como son toxinas fúngicas, es decir, aflatoxinas. Compuestos muy difíciles también de detectar, pero que se pueden detectar tanto con UV visible como con detector de fluorescencia. Y con corridas en gradiente. Por eso no lo podemos hacer en nuestro equipo actual. A todo esto se le suma, a esta gran expansión de posibilidades analíticas, se le suma que podemos analizar lo que veníamos analizando anteriormente a la mitad del tiempo y con el doble de sensibilidad. O sea que también nos significa un ahorro significativo en lo que es insumos para correr análisis en este equipo. Bueno, aquí tienen mis datos. Cualquiera que esté interesado en el uso de nuestro equipo actual y también en conocer las potencialidades que tendríamos al pedir el nuevo equipamiento, me puede escribir a cualquiera de estas dos direcciones. Si están pensando algún análisis muy específico, me pueden consultar también ahí. Recuerden tener siempre trabajos de referencia que yo pueda leer, porque cada técnica es un mundo, la verdad, para separar
para separar y analizar muestras por HPLC, la verdad que es todo un universo del cual yo toco de oído, pero siempre voy a ser capaz de orientarlos si me pasan el trabajo en el cual hacen un análisis parecido al que ustedes quieren hacer. Así que, bueno, hasta ahora eso es toda la charla. Espero haber sacado varias dudas o haber puestas otras adicionales. Y bueno, acá estoy. Buenísimo, Leo. Muchísimas gracias. Muy clara la presentación. Abrimos ahora la sección de preguntas. Invitamos a los participantes que están como espectadores en la otra sala que realicen sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, o en el caso de que quieran directamente hablar con Lean, que levanten la mano, así yo puedo habilitarles el micrófono. Bueno, a mí se me ocurre en realidad una pregunta, por ahí media, a lo mejor media básica, pero está bueno por ahí tenerlo en cuenta. Quizás a lo mejor hay dudas que te surgen al momento de hacer la técnica, pero como, bueno, se me ocurre pensar que nos cuentes cuáles serían los puntos críticos a la hora de realizar un ensayo. O sea, por ejemplo, más allá de la toma de muestra, ¿no? En lo que es todo lo que es el ensayo de HPLC en sí. O sea, ¿cuál considerarías vos el punto que decís, no, bueno, la muestra tiene que estar, no sé, más que bien filtrada, porque si no, los resultados son muy feos, o esas cosas, que esas consideraciones, digamos. No, sí, está excelente la pregunta, porque justo ese es el punto clave, la filtración y la purificación. A veces se tienen, en realidad, sí, una siempre es parte de la otra. Cuando se purifica la muestra, también se la filtra, así que... pero sí, tiene mucho que ver el grado de limpieza al cual se va a llegar antes, se tiene que llegar antes de inyectar la muestra en el HPLC. Como es un sistema que está a muy alta presión y tiene un sistema de filtros, no solamente dentro de lo que es la cañería, sino justo en el punto de entrada de la columna, también hay un filtro ahí que se le llama frita. Eso fácilmente se contamina si tiene muchas impurezas. Y corremos un riesgo. Obviamente yo ya cometí todos los errores posibles con este aparato. Por suerte no fue nada grave, pero siempre se pudo limpiar. Pero sí, son cosas que pasan a veces, que hay técnicas que a veces son técnicas de purificación que son un tanto, sobre todo cuando son nuevas, son un tanto traicioneras. Uno piensa que la muestra está limpia y cuando vas a verla después de que corrió todo el análisis te encontrás con un precipitado ahí y decís, ¿esto de dónde salió? Pero bueno, son errores que se cometen. Por suerte hasta ahora todos salvables, pero sí, el grado de purificación es algo que es necesario saberlo de antemano muy bien y llevarlo a cabo lo mejor posible, porque si la muestra tiene, si se la observa algo que sea raro en suspensión, no se puede inyectar, porque si no se corre el riesgo de inutilizar la columna. Lo cual conlleva, viste, no es un vuelto, ¿no? Conlleva desembolsar otros 2.000 pesos, dólares, así para ser muy, muy escueto, y bueno, no estamos en condiciones de afrontarlo, bien, ¿no? Casi al final nombraste que el aparato nuevo es como que reduciría el tiempo que duraría la corrida. ¿Cuánto tiempo te lleva, más o menos, porque imagino que no todas las muestras van a ser iguales, ni todas las muestras van a correr en el mismo tiempo, pero en un estándar, más o menos cuánto te lleva correr una muestra con el equipo que tenemos ahora y cuánto significaría con el otro aparato nuevo? Bueno, mira, con los análisis de iones nos lleva, con cationes nos lleva unos 13 minutos analizar, hacer una corrida sola. Con aniones nos llevaba 23 minutos y con un protocolo que estamos poniendo a punto ahora para separar oligosacáridos nos está llevando una media hora, más o menos. Bien. Con el equipo nuevo todo eso se reduciría a la mitad. Perfecto. O sea que estaríamos hablando de máximo unos
15 minutos en el caso de azúcares y en el caso de iones, unos 6 minutos. Buenísimo. Bueno, voy a empezar a leer las preguntas. Tengo un par de preguntas también marcadas acá, pero dale. Para no dejar afuera las preguntas. Ah, ¿vos las estás viendo también? Bueno, sí. Luis Conci dice, gracias Leandro, te quería preguntar, cuando mencionaste los diferentes equipos, no mencionaste el HPLC Masa, ¿qué características agrega este equipo? Sí, eso lo mencioné muy al principio. El HPLC Masa es una extensión de este equipo. Es el equipo, el cromatógrafo de masas, es como un detector extra, que se puede considerar como un detector extra al HPLC común y corriente. La gran ventaja, la gran expansión que significa el lograr ver, lograr hacer un espectro de masas, es que podés identificar compuestos que a veces no se pueden separar en una corrida de HPLC común. ¿Sí? O sea, el HPLC hace una separación inicial y luego el MASA hace una separación extra, una separación doble, con su capacidad de análisis. Lo que hace el MASA es transformar cada bandita, por decirlo así, que van saliendo de la columna cromatográfica, las va transformando en una nube ionizada que después se rompe en sus componentes y los detectores magnéticos del MASA lo van identificando de acuerdo a su carga, a su carga masa, por eso se llama así el aparato, te van identificando qué es, o sea, es lo más sensible y certero en cuestiones de análisis químicos prácticamente. No creo que lleguemos a hacer nosotros este análisis en nuestro instituto, porque la verdad que estamos viendo que como que el costo, no sé si se justifica, además hay otros centros que lo realizan en ciencias químicas, es algo muy puntual, pero sí podemos al menos evaluar el paso anterior en el equipo que estamos por pedir para saber si estamos a tiempo de llevar esas muestras a un análisis de HPLC masa en ciencias químicas. O sea, se puede hacer como un paso previo con el equipo que queremos pedir. Buenísimo. Pero sí, digamos que se puede analizar todo un abanico, miles de compuestos en una sola corrida. Es fantástico. Es de ciencia ficción, la capacidad de análisis de HPLC masa. Bueno, acá Cristian Matías Ortiz dice que ya agendó tu contacto y te manda saludos desde la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata. Ah, genial. Sole de Breuil pregunta si con este nuevo equipo se podrían identificar lípidos. Hola Sole, sí. Sí, de hecho es lo que se podía hacer en el otro. Bien. El tema es que, claro, el otro, para identificar lípidos hay que hacer corridas en gradiente, que lamentablemente lo perdimos cuando quedó obsoleto el equipo viejo. Pero sí, el nuevo podría hacer análisis de lípidos. Bien. Onías Castellanos Collazo dice si luego de la corrida tenés que lavar con agua Milicú, si se vuelve a equilibrar la columna con el buffer en que se inyecta la muestra. Está buena esa pregunta. Depende de la columna. Hay columnas que se pueden guardar en la misma fase móvil. Es el caso para las columnas de cationes. Las columnas de cationes y aniones se guardaban en su misma fase móvil. También depende de qué tiempo se va a guardar. Si no se las va a usar durante mucho tiempo, se reemplaza la fase móvil por una solución de acetonitrilo que previene que crezcan bacterias y cualquier otra cosa, y se la guarda en un lugar oscuro y de temperatura estable. Pero depende mucho de la columna. Por ejemplo, la columna de azúcares, siempre hay que hacerle un lavado con una solución de acetato de amonio y después se le pasa acetonitrilo al 80% para guardarla así. Es como que cada columna tiene su propio requerimiento. Por lo general no he visto que se haga lavados con agua Milicú sola. Por lo general se hace un lavado con fase móvil pura, sola, a muy baja presión y ya está. Si no se va a dejar guardada mucho tiempo, se puede dejar así en el aparato mismo hasta su próximo uso. Y si no,
Como te dije, se le reemplaza por una solución de algún compuesto orgánico, un alcohol como metanol o acetonitrilo, y así se lo guarda. Bien. Bueno, Nati Márquez pregunta si no teniendo un masa-masa, ¿qué se podría determinar con el equipo actual para compuestos desconocidos en una muestra? Como para saber aproximadamente a qué grupos de compuestos corresponde. ¿Qué pregunta? bueno, está interesante. Si no tenés idea de qué es lo que tiene tu muestra, la columna que uno use y la fase móvil con la cual estés corriendo la muestra, te puede dar una idea de qué, una idea de la identidad. Obviamente también del detector que uses, ¿no? Porque si lo que quieras medir tiene actividad, sabes que tiene actividad fluorescente y la detectas con el detector de fluorometría, entonces ahí ya sí es como un gran paso para la identificación de un compuesto. Ahora, si es una muestra que no tiene actividad óptica de ningún tipo, capaz que la puedas identificar con el detector de índice de refracción, pero no vas a poder saber mucho más de eso. O sea, siempre vas a requerir de detector de masa si querés identificarlo fehacientemente. O sea, podés ir aproximando, con el equipo nuestro podés ir aproximando la ventana de identificación, pero dependiendo del compuesto, si es complejo, va a estar más difícil, obviamente. Bien, les recuerdo que si alguno quiere interactuar directamente con Leandro, me puede levantar la mano para yo habilitarles el micrófono. Y de esa manera a lo mejor pueden hacer preguntas más directas con el disertante. Acá veo en el chat que Onías pregunta, ¿una C18 es más potente que una C24 para separar polaridad? Para separar por polaridad depende del tamaño de tu analito ahí, en realidad. Va a depender de eso. Si el analito es grande y dependiendo del tamaño de poro de la columna, sí, ahí te diría que sí. Pero si es más chico, no habría mucha diferencia con respecto a la C24. Bien. Lean, a mí se me ocurre preguntarte con respecto a las concentraciones o a las cantidades de muestra. ¿Hay alguna limitación? Por ejemplo, si uno tiene, no sé, si su muestra es muy, muy pequeña, ¿hay posibilidades de concentrar la muestra o hay que tener en cuenta a la hora de planificar un ensayo, a la hora de tomar la muestra, que sea, no sé, que esté en el rango de, si hablamos de muestras líquidas, de qué sé yo, de un microlitro a 100 mililitros, o sea, no sé, cómo decirte, en cuestión de, porque por ahí uno planifica un ensayo, a nosotros con Anati nos pasa que por ahí, si quieres extraer de medio de cultivo, a lo mejor te quedas como muy corto con la cantidad de muestra que tomaste. Claro, tal cual. Mira, generalmente como uno no es el primero en hacer esto, en la historia, por lo general los protocolos suelen darte una idea. Es raro que si vos te guías por un protocolo no te dé nada siguiendo los pasos específicos. Sería raro. Uh-huh. A no ser que por alguna razón, una cosa que puede ocurrir es que en los pasos de purificación uno diluya sin querer mucho, uno diluya el compuesto de interés. Pero la gran mayoría de los compuestos de purificación siempre involucran algún paso de evaporación para concentrar los analitos. Así que siempre, eso también depende mucho de qué tipo de unidad experimental trabajes vos, ¿no? Si es una muestra vegetal, por ejemplo, con moler una hoja te puede alcanzar, por ejemplo. Una claro. Muestra de que pese 100 miligramos, para hacer los análisis iónicos, por ejemplo, para extraer iones basta con moler 50 miligramos.
y con eso ya estás. Pero para compuestos orgánicos, que a veces hay que tratarlos con acetonitrilo o mezclas de alcoholes para precipitar contaminantes, ¿viste? Y cosas así que pueden estar interfiriendo, ahí sí, a veces en esos pasos por ahí se puede llegar a diluir la muestra, pero se llega a ver, eso por ahí se llega a ver. Son las cosas que hay que ajustar, ¿no? Cuando uno pone a punto la técnica. Bien. Si la muestra sale muy diluida, se ven piquitos muy bajos en la corrida cromatográfica, y entonces uno puede más o menos tener una idea de qué ajustar la próxima. Claro, está bien. Bueno, después se me ocurren preguntas como más del diario, digamos, de que si alguien quiere contactarse con vos para hacer un análisis de muestra, bueno, ¿cuáles serían los pasos que vienen? O sea, ¿dónde puedes sacar el turno y esas cosas? Ah, eso. Sí, comuníquense conmigo a cualquiera de los dos mails que tienen ahí disponibles. Así vamos hablando. Lo mejor siempre es primero hablar para ver si nuestro equipo tiene lo necesario para analizar lo que ustedes quieren ver. También tengan a mano el paper para repasar la parte de materiales y métodos, que es fundamental eso, para que yo pueda ver cuáles fueron los pasos del protocolo que siguieron. Y bueno, si veo que es factible medirlo en nuestro equipo, en el que tenemos ahora, les paso el link para que puedan ver el calendario Google, en el cual voy subiendo los turnos de pedido de trabajo en el equipo, y lo vamos arreglando por ahí. Así que esa es la forma. Bien, y ahora se me ocurre otra pregunta. A ver. Obviamente haces todo el procesado de las muestras en el aparato, pero también haces el procesado de los datos de las muestras. ¿Y cuánto tiempo tarda eso? Claro, si es un protocolo que nunca hice, hago la puesta a punto junto con el interesado, junto con el investigador interesado. Y después ya de esa parte me desentiendo. O sea, todo lo que es el procesado de muestras, yo se lo dejo al becario o investigador. Y yo me concentro en lo que es en el análisis de los resultados. Bien. Sí. Yo pongo a punto lo que es todo lo que es la corrida, y una vez que tengo los datos en bruto, los paso a las unidades con las cuales se haya hecho la curva de calibración, y presento esos datos, los datos que pueden ser en microgramos o en partes por millón. Se les pasa esa hojita. Bárbaro. Excel. Claro. Bueno, hay otra pregunta de Franco, sí. Gutiérrez. Te saluda, excelente disertación. Y pregunta si, así como se realiza la caracterización de aminoácidos en las proteínas, se pueden purificar y hacer caracterización de enzimas. Sí, sí, tengo entendido que sí. Sí, hasta ahora no he hecho nunca ninguna, pero sí, tengo entendido que se puede. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Yo no veo más preguntas en el... Alejandro levantó la mano, me parece. Ah, bárbaro. A ver, espérate que... Deme un ratito que te encuentro. Ay, ahí la bajó, pero... Ay, no la encuentro. Esperen. Alejandro, ¿viste vos que era? Ahí está. Sí. Ahí está. Ay, perdón, te volví... Justo apreté cuando... ¿Ahí me escuchás? Ahí está, sí. Justo apreté cuando decía que la cara te había habilitado. Sí. ¿Cómo andás, Lea? ¿Bien? Hola, Ale. Sí, todo bárbaro. Gracias. Nada, bueno, gracias por la presentación, Clara, para los novatos. Muy bueno. Por ahí un par de aclaraciones respecto a cuestiones de gestión y estas cosas que salen respecto a la compra de equipos y cómo los institutos vamos accediendo a esas compras o cómo vamos priorizando la compra de equipamiento y demás. Por ahí un poquito de historia. En un principio, hace un año, ya se hizo una convocatoria de compras de equipo que pasó a través de los proyectos, ¿sí? De la cartera de proyectos de INTA. Y ahí los coordinadores de cada proyecto priorizaron la compra de determinado equipamiento para distintos institutos o estaciones experimentales. En una segunda instancia, que es la que vos referías, lo que se hizo fue compra de equipamiento a través de los programas nacionales.
fueron ellos quienes priorizaron los equipos a adquirir, no los institutos o las estaciones experimentales. Entonces, ahí donde no se salió priorizado a través de los programas en donde se presentaron, la compra de este equipamiento. Recién ahora, en una tercera instancia, nos dieron la potestad a los directores del centro de investigación en la compra de equipos. Y eso quería darle la primicia a todas, que hemos priorizado la compra de un ultrafreezer y de un destilador de agua, los cuales fueron aprobados los dos. Priorizando en este sentido con una compra de equipos básicos que todos necesitamos y que va a ser beneficio para todo el resto. Ahora, en ese sentido, siguiendo con esta idea de compra de equipamiento que aumentan la calidad de nuestras investigaciones, como sería en este caso, obviamente que estamos abiertos a discutir y charlar la probabilidad de compra de un equipamiento de este tipo, que vale 40.000 o $50.000, ¿no? Que tampoco es algo que tenemos que charlar mucho en cuanto a las ventajas competitivas que nos darán y comparativas respecto al uso de otro equipamiento. Entonces, en eso podríamos juntarnos todos y charlar también de dónde pueden surgir esos fondos. Pero simplemente era eso, como para que estemos todos al tanto de cómo fue esta priorización de compra de equipamiento, ¿sí? Entonces, y dejar dicho esto, que estamos abiertos a charlar el tema y ver la forma de adquirirlo, ¿no? Con los directores. Gracias. Ah, perfecto. Perfecto, dale, gracias. Gracias por la aclaración. Gracias, Alejandro. Bueno, si nadie más tiene preguntas, creo que ya podemos dar por finalizado el seminario. Agradecerte nuevamente, Leandro, por la disertación, muy clara. Y bueno, invitarlos a todos a siempre querer participar de este encuentro de seminarios. Yo dejé para los que quieran tu contacto en el chat, así que bueno, ya saben a quién escribirle. Al que sabe, a Leandro. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, a todos, Ingrid, por participar. Un placer. Saludos para todos.